la banda lo certifica a usted madrugadoramente como Mr. Pierna 1987. ¡Fanfarre, amigo Valentín! Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué experiencia fue después de haber participado en Mr. Pierna? Bueno, mira, realmente cuando me ha pasado alguna cuestión artística, por ejemplo, cuando gané la OTI, no recibí tantas felicitaciones como cuando gané Mr. Pierna, porque realmente todo lo que uno haga paralelo a cantar el Sábado Gigante específicamente llama mucho la atención. Y ahora viéndome en el video, tengo buenas piernas. Eso es lo que yo pienso que está. Ay, yo estaba pensando, yo pienso que tú tienes mejores piernas que las canciones que presentas al aire. Nunca tanto. ¿No? Si ya gané el Audi un año. Ya, no, si por eso yo decía. Una cosa es venir y llegar, no tiene mucho que ver con las piernas. Tú hace tiempo que anuncias que te casas y no vemos que va a sonar en ese sentido. Es que, bueno, primero tenía que engordar bien las piernas, todo. Pero no hemos visto ni la novia. No, sí, me voy a casar este año. Ah, sí, ¿eh? Este año me voy a casar. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿En qué fecha? No sé, este año. Difícil. Sí, la gente dice que es muy difícil, ¿eh? No, sí, este año sí me voy a casar. Este seguro. ¿En qué fecha este año 88? No sé todavía, pero me voy a casar. No, pero ¿qué? No hay ni una posibilidad, entonces, parece. No, anunciar la fecha todavía no, ya. Pero tranquilo. ¿Pero por qué si era el año pasado y se corrió para este año? ¿Cuál fue la razón de que motivaron esta corrida de fecha? Bueno, porque imagínate, yo no me he casado hasta el momento, hasta ahora, y el paso que voy a dar es difícil, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo con... hay que tomarlo con calma. Muy bien. ¿Un aplausito? Gracias. Un aplauso y vamos a quedar con la canción de... Hablaban